Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como siempre, T800, vamos a hacer este hermoso viajecito. Es un viaje de aproximadamente 347 millas, no es muy lejos. Salimos de aquí de Las Cruces y vamos para Gallo. Entonces espero les guste este hermoso viajecito y vámonos. Bueno, les cuento que vamos a ver cómo nos va. Hoy tuve un día bueno, la verdad. No alcanzamos a pasar. Miren, aquí vamos. Les cuento que sí, que hoy es un día soleado. Espero que esté así en toda España. Hace frío, sí, hace frío, pero bueno, se puede sobrellevar. Bueno, les cuento que últimamente está pasando muchas cosas aquí en el mundo. Cada vez se van viendo cosas más diferentes. Estuve viendo en las noticias muchas cosas, o sea, es un tema súper delicado, y la verdad me sorprende que no le pongan algo, o sea, que no le pongan límites a eso. Ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo así? ¿Qué ha pasado, gamer? ¿Qué ha pasado? Pues les cuento un poquito. Bueno, estoy viendo en las noticias que en un ancianato. Era un sitio, es que el nombre de por sí. De por sí no me gusta. No me gusta hablar mucho de esos temas, pero es que es muy complicado. Bueno, les cuento. Espero no vayan a decir, ay, es que ese tema es complicado, no es para tocarlo aquí. Pero es que me da mucha tristeza, la verdad. Que tú lleves a tu abuelo o a tu abuela a un sitio y que abusen de ella. De verdad, o sea, me da mucha tristeza, porque tú llevas a tu ser querido a un sitio, eso es para que lo cuiden y todo eso, ¿no? Y que te enteres que han abusado de ella sexualmente, es algo que de verdad me entristece. Y encima dejan al abusador, en pocas palabras, le dan casa por cárcel. Madre mía, yo creo que eso no debería existir aquí. Si la cometiste con abuso sexual, pagas a la cárcel, pero no sé qué está pasando.
En serio, una persona, o sea, es que me sorprende, es que si ustedes escuchan la edad de esas personas, ustedes dirían, wow, pero es que una, o sea, una abuelita de 90 años. ¿Y saben qué es lo peor? Que no fue una, fueron dos. Una de 90 años y una de 100 años. O sea, eso es algo que sinceramente es muy triste, es muy triste. Y lo peor es que él había trabajado ahí y lo habían echado por cosas similares. Es lo que se escucha, por cosas similares. Y esta vez abusó de dos abuelas. Madre mía, eso es algo que no debería de tolerarse. Una violación, un abuso. O sea, o sea, hay personas que acusan a otras falsamente, pero es que con pruebas, creo que esas personas deberían de cogerlo y decirlo, bueno, tú cometiste esto, ya sabes qué es lo que va a pasar, pero dale casa por cárcel para que siga haciendo de sus fechorías. Creo que no es justo, la verdad. Es que no es justo. No, por mucho como lo vean, no es justo. No, es que no es justo, la verdad. Por mucho que digan, es que esto, sea como sea, vean como lo vean. Creo que eso no debería de ser así. Y lo peor es que no era un vigilante, era un enfermero. Un enfermero. Wow, eso es impresionante, la verdad. Eso es impresionante. Cosas que uno no se espera, ¿no? Yo digo, coño, esas personas se esfuerzan por pagar un sitio de esos y que te digan que han abusado de ellas. Es delicado, muy delicado. Pero bueno, así estamos. Cada vez iremos a peor. Cada vez vamos a ir a peor, les voy a decir por qué. Porque a la final la persona causa el delito y a la final te van a meter ahí a vivir con esa persona. No, que este hizo un delito, vale, pues que vaya a vivir con él. Pero bueno. Más adelante miraremos a ver qué pasa, a ver qué sucede. Pero sí deberían de poner un poco más de un poco más de manito dura. Sea como sea, un poco más de manito dura. Vamos a sacar la cámara para que se vea. Vamos a prender las. Madre mía, está haciendo frío y estoy un poco congestionado. ¡Uy! Perdón, 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 pero es que no me gusta conducir por fuera porque yo soy un conductor profesional. Los conductores profesionales conducen de adentro, no conducen de afuera. Y a veces sucede eso, que yo como estoy acostumbrado a conducir de adentro, pues ya cuando saco la cámara, siento que pasa algo, siento que algo estoy haciendo mal. Entonces por eso.
Mire, y es que la ventaja es que yo tengo ese espejo de allá también que me sirve mucho. Por eso no pongo el otro espejo. Ese espejo grandote que sale en la pantalla. Me gusta, me gusta. Ah, sí. Y entonces, como les iba contando, es triste porque ¿qué te puedes esperar tú al escuchar eso? O que sea tu caso. Tú piensas una, dos, tres, cuatro, hasta 10 veces. Para meter a tu ser querido ahí, ¿no? Personas que no tienen otra opción. Ustedes me escucharán hablar raro. Recuerden que tengo el piercing en la lengua, en la puntica de la lengua. Entonces, a veces me cuesta cosas por decir. Voy a decir alguna cosa y como que no lo hablo bien porque la lengua hay momentos que me choca. Entonces, a veces me toca ponerla un poquito apretada, dura, un poquito dura para que me entiendan mejor. Vale, aquí vamos ya. Vale, aquí vamos ya otra vez. Y sí, entonces es un tema muy delicado. Que sinceramente no muchos se atreven a tocar estos temas. Y la verdad que es triste, pero bueno. Creo que tenemos que. Bueno, ah, vale. Sigamos por aquí. Aunque yo tengo que ir por la derecha. Pero como voy rebasando, en lo más breve posible me voy para la derecha. Aquí fue. Venía tan rápido con una velocidad. Miramos los tres espejos y bueno, y salimos. Quitamos intermitente. Marcha, tiramos hacia la derecha. Uy, ¿qué pasó, amigo? Uf. Ah, sí, podemos irnos por acá abajo. Thank you.
Sí, es un tema súper delicado. Pero ahí en esos temas así, vamos hacia la izquierda, en un carril de... Vale. Es triste, la verdad. Wow, este video, sinceramente, me deja sin palabras. Hemos hablado de temas súper delicados, pero la verdad, son temas que hay que hablarlos. Son temas que de verdad son interesantes. Por mucho que uno diga esto y lo otro, vamos a otra marcha. Son temas que por mucho que uno diga, no, es que yo no me meto en eso, son temas delicados, la verdad. Pero interesantes. Son temas interesantes. Y ahora en adelante vamos a traer historias. Cada video va a ser un caso real que ha pasado no hace mucho tiempo. Pero sí, vamos a traer cositas así. Vamos hacia la izquierda. Para adelantar. Adelantamos este. Ese no me va a dejar pasar. Vale. Sí, cada vez vamos a traer casos reales. Como este es de estos abuelitos que les pasó esto. Ese está en el punto listo. Vamos para la derecha. Vale. Quitamos intermitente. Bueno, intermitente no, direccional. Quitamos el direccional. Sí, es un caso súper delicado. Creo que tenemos que ir a la izquierda para adelantar estos. Es un caso súper delicado. Dios quiera que todo les vaya súper bien. Vamos a prender intermitente porque vamos para la derecha. Listo. Creo que ahí sí podemos ir a la derecha un poquito. No tan bruscamente, no. Suavecito. Sí, es un tema que sinceramente súper delicado. Y ahí va la policía. ¿Es la policía o qué? Sí. Pero bueno, no vamos haciendo nada ilegal. No vamos haciendo nada ilegal porque no, ya nos hubieran metido una multa, nos hubieran cogido y tin, tin, toma su multa. Eso me tiene pensativo, vale. Es muy triste, pero no sé ustedes qué piensan. Vamos para la izquierda. A ver si adelantamos los policías. Y volvemos a la derecha en lo más breve posible, vale. Cuando ya estemos, vale, quitamos el intermitente y para adelante. ¿Ustedes qué opinan de esto, de este tema? No sé si cómo lo ven ustedes, no sé qué tal les parece. Déjenme en sus comentarios sus opiniones. Listo, ya vamos a llegar. Déjenme en los comentarios. De intermitente, vamos a quitar una marcha y la volvemos a meter.
delicado, chicos. Pero bueno, ustedes solo yo les comento que mantengan a sus abuelos. Y cuídenlos mucho. Cuídenlos mucho porque por ellos que estamos aquí. Por ellos es que estamos aquí. Porque no era por ellos. Estuviéramos aquí. Si tienes la oportunidad de decirle que lo quieres mucho, vale, tenemos que parquearlo allá. Sí, yo creo que vamos por acá. ¿Cómo así? ¡Wow! Vale, vamos para allá. Vamos a ver dónde hay que parquearla. Creo que es... sí. Vale, vamos a poner este espejo. Creo que estamos entrando mal. Sí, creo que vamos a entrar mal. Vale, pero no pasa nada. Vale. Vale, ahora sí vamos mucho mejor. Ya lo estamos viendo por este espejo. Vale. Vamos con este espejo. Y damos todo. Vale.
¿sabes cómo va a ir? Listo. Aparcada. Chicos, ¿ustedes qué opinan? Vamos a apagarla. ¿Ustedes qué opinan, chicos? De lo que les cuento, de los que lo comenté. Espero les haya gustado esta historia. Una triste historia. Espero me lo dejen en los comentarios. Se suscriban al canal. Y dejen ese hermoso mega like. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.